Hola, ¿qué tal? Tú el día de hoy estás hablando de que Tiago termina última escena, capítulo 60, es el último en terminar, y que la escena de Fefi, o sea, Mercedes, es una escena post-crédito. Pero antes de comenzar el video, quiero que te suscribas a mi canal y me des un like. Tiago es el último en terminar escena, ya que en la despedida de él, de la última escena, dijo: escena 45, última escena de esta segunda temporada y última escena de Tiago. Y se la voy a poner para que la miren y les digo toda mi teoría que tengo sobre esto. Escena, ¿de quién? ¿Ah? ¿De quién? Lo vas a hacer horrible, como siempre. No, Evo, ¿estás feliz, triste por la última escena de Santi? Triste, está triste, ¿escuchaste? Bueno, ¿qué dibujabas vos ahí? Ah, bueno. Tiago, terminaste. Por todo. Ah, Sí, bueno. Sí. amigo, yo a ti, felicitaciones. Desgraciado, tenía unas ganas impresionantes. No, yo sí, aquí tengo mucho que decir. Desde que hicimos el casting con Eva, ¿te acuerdas? Hubo una muy buena energía de parte tuya. Te llevaste a todos los competidores por delante, a mi parecer y al nuestro, creo. Y gracias a Dios Nick vio el mismo la misma felicidad que vimos nosotros. ¿La salida? ¿Cámara? Capítulo 60, escena 45, plano 1, toma 1. Última escena de la segunda temporada y última escena de Tiago. Bueno, esto quiere decir que Tiago es el último en terminar escena. No sé por qué no aparece la despedida de Eva. Eva, entonces, ¿cuándo termina escena? ¿Será que, como en la primera temporada, el último en terminar escena fue JJ y ahora en esta segunda es Tiago? No sé, creo que va para una tercera porque la escena de Fefi es una escena post-crédito, ya que dice Tiago última escena. Y la escena de Fefi, ¿qué es? Entonces, yo creo que es una escena post-crédito. Parece entonces que Eva pues, le terminó a JJ o lo dejó a JJ, parece. Porque es que yo hice también la última escena de Miguel y Cecilia. Decían, última escena de Cecilia, Miguel y JJ. Entonces JJ termina la escena primero que Diana. Creo porque primero despidieron a JJ y luego a Diana. Entonces, Jay termina escena primero que Eva y Tiago. Creo que Jay no se quedó con Eva, tristemente, para todo lo Jay va, creo. No estoy segura, pero si esto resulta ser verdad, como yo dije varias veces que iba a volver el Jay clon, que iba a volver, y va a volver, volvió. Va a volver en el capítulo 50 y en el 55 va a dejar al futuro de Eva. Acabo como de revisar la escena otra vez. Y creo que Tiago termina en el presente y va en el 57. O sea, creo porque entonces, porque están vestidos así o qué. Y porque Eva llega diciendo, me va a extrañar a Mercedes. O sea, Mercedes ahí, está ahí y llega Eva, me va a extrañar. Y yo, ¿what? ¿Qué pasó? Entonces, parece que Eva se despidió de JJ. Creo, esa es mi teoría. Creo que parece que se despidió de JJ. Y esa no es Mercedes, es otra Mercedes. Pero parece que esa no es Mercedes, sino otra Mercedes, como si fuera un personaje nuevo. Porque, o sea, de Mercedes dijo, última escena de Mercedes, luego acabó ahí y luego se cambió así como la vimos. Yo como que esa será una nueva personaje de una escena post-crédito. Puede ser, parece que esto va para una tercera temporada. Puede ser, no estoy muy segura, pero puede ser como la teoría que dije que los clones iban a volver y el J. Clone va a volver. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y síganme en Instagram. Me encuentran como Club 57 Juegos y Más. Ahí subo información muy importante de Club 57. De cuando voy a subir video. Y de cuando a veces se estrenan canciones nuevas. Y antes de despedirme, quiero mandar un gran saludo a estas personas. Si tú quieres ser saludado, solamente comenta y yo te saludo. Un gran saludo para estas personas. Y que tengas un buen día, tarde o noche. Chao. Thank you.